Hola, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, me parece que tengo un poco fuerte la música, ¿o no? Vamos dándole ahí un poquito menos de volumen a este asunto. Eso es para que me puedan escuchar bien. ¿Cómo están? Ahí comienzo a leerles para ver si estamos bien. Hello. Feliz año nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Oye, les invité a conversar un poco este día martes porque la verdad que ando ya empezando a enchufarme. Tengo mi estudio instalado de vuelta por cosas de la vida propia. Estoy haciendo algunos cambios acá y muy contento porque además está quedando bastante bien todo. Oye, les quiero invitar hoy día a que charlemos un poco, a que nos metamos en un par de temas. La primera invitación es a que se queden aquí conmigo un rato, que compartamos, que me vayan como enviando algunas, comentarios varios. Yo en esta pasada estamos saliendo por YouTube, también estamos saliendo por algunas otras plataformas que son Twitch, que en realidad estoy como así como en marcha blanca con Twitch. Pero bueno, lo fundamental es que los que están acá en YouTube particularmente van a poder entrar los mensajes. Me parece que con Twitch también pueden entrar. Bueno, no sé qué está pasando ahí, pero finalmente estamos hoy día por lo que sí está claro, estoy por acá por YouTube de todas maneras. Y bueno, quiero hacerles una invitación. Primero, se quedan acá entonces, charlemos un rato, vamos como dialogando un par de cosas. Tengo una idea que quiero compartir con ustedes que me tiene ya, pero vuelto mono porque ha sido como la última que ha estado pasando a nivel nacional, que son como estas cosas locas que solo pasan en Chile. Eso se lo comienzo a contar de inmediato. Y lo otro es que desde las 22:45 voy a estar por el canal de los espías haciendo una revisión, una reacción. No sé qué nos traiga la noche de regalo, ¿ah? Pero he estado logrando algunas cosas por ahí y puede que más de algo resulte. Así que les voy a invitar a que se puedan, ir como ya ambientando a la idea de que los martes y los jueves nos podamos ir como juntando a charlar y a dialogar un poco. Bueno, les decía que les quiero también contar algo. A ver, ¿qué me dicen por acá? Bueno, sí, Brenda, logré deshacerme de gran parte de cosas a pesar de que tengo una segunda parte que dejé como un par de cajas como seleccionadas que tengo que ya mañana finiquitar, que las tengo fuera de la sala de este estudio. Pero sí, para los que están siguiéndome por Instagram, se dieron cuenta que estaba con una gran tarea porque yo soy de esos que junta y acumula cosas como mucho ser humano de este mundo, de este planeta llamado Tierra. Y bueno, la idea era poder llegar a este punto en el que ya tengo nuevamente mis esponjas de aislación sonora instaladas, que ya tengo mis focos enfrente, que tengo mis lucecitas atrás que nos hacen el separador de ambiente y que bueno, ya estoy con toda la técnica para también seguir aprendiendo, porque para mí ha sido un tremendo desafío este asunto de poder transmitir en vivo. Soy terrible boomer, como dicen por ahí. Así que eso me ha permitido también el desafío de ir conociendo esta plataforma y de poder invitarles también a que podamos ir como dialogando y conversando. Ya, entonces ya están hechas las dos invitaciones. La primera es que nos quedamos por aquí dialogando un par de minutos y la siguiente es que les invito a las 22:45 a ver qué nos trae esta noche de reacción de espías en YouTube. He estado gestionando también la posibilidad de que nos podamos juntar con Andrés. Lo estoy desempolvando, voy a ver si queríamos juntarnos esta semana, pero Andrés está con un proyecto nuevo personal en lo laboral que lo tiene muy, muy tapado de cosas. Así que es probable que la próxima semana podamos lograr esa junta que está pendiente. Oye, lo que los quería llevar es a invitarles a que conozcan a Agua Esencial Chile, a amigos personales e intransferibles. Agua Esencial Chile, que es exquisita, rica en magnesio, es alcalina y especial para apagar la sed, posterior a deportes, cosas varias, y por qué no, también para un vivo en el que uno tiene que conversar mucho con ustedes y poder mantenerse hidratado. Así que les invito a seguirlos ahí en @aguaesencialchile, pueden hacer sus pedidos aquí en la región metropolitana. Extraordinaria el agua, exquisita, tiene un... Bueno, para los que son catadores de agua, se van a encontrar con una muy buena preparación de esta agua purificada, que es Agua Esencial, y ahí está su Instagram para que puedan comenzar a seguirlo y puedan hacer sus pedidos en la región metropolitana. De verdad, buena, con muchos packs también para los que quieren 20 litros, para los que quieren de pronto 5 litros desechables, para los que quieren las de 500 litros desechables, también está esa opción. Obviamente siempre invitando a que puedan reciclar el plástico. Así que seguimos en esta noche de conversación y quería partir el tema del día de hoy planteándoles algo que
que nos pasa solo en Chile, yo creo. ¿Ah? Voy a ver si lo... A ver, quiero compartirles acá pantalla. Voy a ir con... Primero con esto. Acá. Compartir. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Porque tiene que ver con una tendencia solo chilena, que solo pasa en Chile. Porque, ¿se acuerdan que en el año... Bueno, uno coloca Adam Levine, es el cantante de Maroon 5. Adam Levine... bueno, reactivó sus comentarios en Instagram y los chilenos se volcaron a escribirle recordándole su paso por Chile. ¿Qué pasó? Ya, para los que no saben este cuento. La banda de rock estadounidense de pop rock Maroon 5 definitivamente se ganó el rencor de los y las chilenas luego de la polémica presentación del grupo en el Festival de Viña del Mar en el año 2020, que ustedes se recordarán, y los que no, bueno, les estoy refrescando un poco la memoria contándoles de qué se trata. ¿Qué pasó? El líder de Maroon 5, Adam Levine, se portó como el Loli. Encontró que todo era rasca, le cargaron los premios. Nosotros tenemos una tradición en Chile que no es menor, que tiene que ver con que la entrega de las famosas gaviotas y todo esto. Bueno, a él le cargó, no le gustó, le pareció... Bueno, todo mal. ¿Para qué vamos a ir ahondando en más detalles? Pero puntualmente eso fue lo principal que pasó aquí con este muchachote. Por eso les quería compartir primero esa página. Entonces, ¿qué pasa ahora? Puntualmente, en el partido de Inter de Milán, donde jugó nuestro querido Alexis Sánchez, se enfrentó al Atlético de Madrid. Y bueno, finalmente llegaron empatados en la gran sumatoria. Ustedes saben que al igual que la Copa América, o sucede allá en la Premier League, en la Champions, que también los partidos van de ida y vuelta y se eliminan después por el gran global de los goles. Si uno ganó y el otro ganó en su lugar y empataron en la cantidad de goles, bueno, van a ir a penales. Eso les pasó finalmente al Inter de Milán con el famoso Atlético. ¿Y qué pasó ahí? No, el pisco va en el otro programa, Daniel. Te invito luego a los espías. Hoy ya estamos con Agua Esencial. Oye, bueno, ¿qué pasó ahí? Para los que no saben, insisto, los que saben ahí, aguántenme un segundo porque quiero explicar un poco este asunto. Alexis Sánchez va a la ronda de penales, patea por el Inter de Milán y termina perdiendo el penal atajado finalmente por el arquero rival. Y justo la cámara pincha a este señor, que les voy a compartir ahora. A ver, acá. A este señor, que ustedes ya lo deben estar viendo en pantalla. A Anto Griezmann, que dice fuerte y claro, y se ve claro, pero ya no puede ser más clara la verdad, la opción de leerle los labios al tipo, porque dice chileno cagón. Y la tiró con esa fuerza. Bueno, a ver, convengamos que el fútbol es una pasión de multitudes y a todos nos apasiona. Así que, nada, el tipo la tiró, trató de cagón a Alexis Sánchez, nuestro super Alexis Sánchez, nuestro campeón, nuestro multicampeón con la selección chilena. Y bueno, Adam Levine primero recibió toda la furia en su Instagram porque cada vez que postea algo, que posteaba en ese minuto, lo llenaban de recetas chilenas. Lo llenaban. El tipo reactivó sus comentarios y finalmente se fue nuevamente la bravura chilena encima. Y empezaron definitivamente a llenarlo de comentarios. Bueno, ¿qué pasa con este tipo ahora? Bueno, hagamos una revisión, ¿les parece? Una revisión corta en la que puedan básicamente como familiarizarse con los comentarios chilenses que les están llegando a este tipo. Ya, hoy día subió algo, este loco, y los comentarios que yo, déjenme ver si los alcanzan a ver ustedes, pero yo se los puedo leer. Los comentarios aquí al lado son lapidarios, porque empiezan de inmediato. Yo incluso parecí yo, miren, hoy día me la jugué y tiré una. ¿Alguien tiene la receta del Griezmann a la cagoné? Viste que el tipo es francés. Y de ahí está Pinigol también, que dice, leyendas culinarias son bienvenidas, gracias. Y empiezan todos a lanzar una cantidad estratosféricas de diferentes. Por ejemplo, vaso de agüe. Ingredientes, vaso de agüe, preparación, chanté el agüe en el vasé. Te lo escribí en francés para que cachí saco de güey. Por favor, díganme que los chilenos no somos creativos. Mira, somos re buenos para pelearnos entre nosotros. Eso está más que claro. Siempre hay diferencias por aquí, por allá, por todos lados.
Claro, de ahí vienen cosas como esas, como de, ya, de, vamos tirándole de recetas de sopa y pilla. Pero díganme que, si bien nos discutimos todo el tiempo, qué el blanco, qué el azul, qué el de la derecha, qué el de la izquierda, cuando alguien le hace algo a uno de los nuestros, hoy día se está transformando como una especie de tendencia en que vamos al choque y lo empezamos a empapelar con esta acción que es llenarle el Instagram de cosas. Jaja, le dejaron el medio recetario en su Instagram. Y todos se están aportando. Y no solo en esta, sino que también, miren, me voy a ir a otras publicaciones, porque desde que pasó esto el fin de semana pasado a la fecha, el tipo está recibiendo comentarios, un montón de comentarios. Ya lleva 2.000, por ejemplo, en la última que acaba de hacer. 8.245 publicaciones. Ah, los Reels también reciben eso. Aparte que lo ven mucho, porque el gallo tiene 41.700 millones de seguidores, una locura. Pero ahora nos estamos transformando en la pesadilla los chilenos de este jugador francés que además no va a jugar el partido amistoso que va a haber este fin, no, la próxima semana. Que dice uno más para Masterchef de los enemigos de Chile. Totalmente. Y somos bien especiales en realidad porque nos metemos todos, ¿eh? Se meten figuras públicas, se meten personas naturales, conocidas, desconocidas y tal, que en realidad han hecho de esta historia un, no sé, ya un chilenismo clásico, es como un típico chileno ya. ¿Qué opinan ustedes? Vayan comentando, los que están acá, los voy pinchando para que vayamos dándole un vistazo a esta acción que está pasando de los chilenos que con los recetarios estamos tapizando en recetario. Ah, y aparecen varias cosas más, pues aparece, bueno, aparecen fotos de la Alexis ahí. ¿Ah? También aparecen aparecen imágenes de Alexis en sus mejores tiempos, bandera chilena, celebraciones de Alexis. Y acá empiezan a hablar del pastel de choclo, de las canciones, el himno nacional, un sinfín de acciones que van en la línea de finalmente llenar de cuestiones a nuestros enemigos. ¿Por qué la receta de cocina, Felipe? No sé a quién se le ocurrió esto, pero Alan Levine no encontraron nada mejor que tapizar definitivamente su Instagram en recetas chilenas. Es muy... Mira, yo escucho que es una suerte de protesta en paz, a pesar de que más de alguno le dice saco de wey y cuestiones por el estilo. Me parece muy gracioso en realidad, dice la Manu, o el Manu. ¿Qué dice acá? El actor de La Sociedad de la Nieve, creo que igual se le hicieron por decir que el himno de los chilenos era feo. ¿Verdad? Si sabes cómo se llama, avísame para buscarlo acá en el Instagram y empezamos a analizarlo un poco. Sí, supe que habló de que era muy feo nuestro himno nacional. Igual, me encuentro que es súper estúpido atacar a un país en pleno. Me acuerdo que alguna vez pasó en Chile que... no sé qué humorista dijo que Calama era horrible. No sé si fue Yerko Puchento o alguno de esos de esa onda. Algo por la línea. Entonces como que ahí se armó un cagüín más o menos especial con él también porque lo dejaron... O alguien habló mal de Osorno, ponte tú... En fin. Al streamer Auron Play y al venezolano Yusemi le hicieron lo mismo. Vayan pasando datos a quien más. Pero esto fue como... Sáquenme del error si es que lo estoy. Ustedes mandan acá, esto es una conversa. Porque me parece que todo partió con Alan Devin de Maroon 5 cuando armó el papelón. Hunicar es el de La Sociedad de la Nieve. Ya lo voy a buscar. Marce, hola, bro. ¿Le puedes mandar un saludo a mi compa? A Uri. Abrazos, Uri. JP, abrazos para ti también. El primero, el cabeza de Pichí y el hijo de Putin. Luego Adam Levine. Luego que devuelvan el Moai. ¿Verdad? Que devuelvan el Moai, Roberto. Gracias por el aporte. Sí, empezaron con lo de... Exactamente, a llenar el del museo francés. Que, y ahora Griezmann, claro, etcétera, etcétera. ¿Nadie se lleva bien con nosotros? No sé si están así, Roberto, pero lo único que te puedo decir es que al menos me genera que somos como camiseteados, ¿ah? Porque ya es una tontera. Lo de la receta, aparte, es como una cuestión blanca. Más allá de las partes puteadas que deben llegar entre medio, porque siempre caen, las recetas no las pueden retomar como ofensivas en teoría. Ah, claro, ahí está el punto. Es una protesta blanca, po. Y efectivamente no te pueden sacarlo. Claro. Claro, ¿cómo hace hoy día un filtro para que no te hagan pedazo el Instagram? Uy, no, la verdad, sí somos geniales los chilenos después de todo. Tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Bueno, vayan aportando. Les escucho, les leo. Más bien les leo más que lo que les escucho.
en este live de martes, donde hoy día hablamos de las recetas culinarias chilenas que se están transformando ya en una cosa mundial, porque aquel que nos tira mierda va a llegar de vuelta a un recetario del Porte un Buque. Ha llegado tan lejos esto que youtubers españoles como AuronPlay han pedido que los llenen de recetas para vivir la experiencia de ser atacados por la Chilean Army. Gracias por el aporte, Mario. Oye, vayan aportando, vayan contando cosas de lo que es esta historia. Bueno, yo lo vuelvo a pinchar acá un poquito porque aquí tengo la imagen al lado de lo que es el Instagram de Antoine Griezmann, nuestro nuevo enemigo público, que en todos sus videos, bueno, igual, han habido varios streamers que se han sumado así como a decirle, oye, Juan, te pasaste, te fuiste al chancho. Ahora, yo no sé si es real o no, ¿eh? Pero escuché o leí o no sé qué pasó por ahí, que aparentemente Griezmann le habría pedido disculpas personalmente a nuestro Alexis Sánchez luego de este incidente. JP, Marce, otro saludo, porfa. Rodrigo, y que está con... ¿Me estáis empezando a trolear o qué? ¿Qué anda con el carro? Ya no, imagino que no. Yo tengo que tener cuidado porque el otro día me hicieron caer con una en el otro canal, en el de los espías. Pero ya, saludos para Rodrigo, JP. Acá dice que, bueno, Bad Bunny también, pues, le dejaron recetas el año pasado porque, ¿cómo se llama? El cantante, bueno, el autor chileno que inventó esta con la inteligencia artificial a este... uy, ¿cómo se llama? Ayuden. Que es como chat GPT, pero no es GPT. ¿Qué dice acá? ¿De qué hablan? YouTube no me notificó. Hola, Vivi, estamos hablando. Hoy día yo te invité a conversar un rato sobre algunos temas y lo que estoy como teniendo aquí en pantalla es que Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, francés de origen, campeón del mundo, de hecho, con Francia, le dijo chileno cagón a Alexis Sánchez en pleno partido la semana pasada cuando quedó Chile eliminado, o sea, el Inter de Milán quedó eliminado. No era todo, era un saludo nomás. Ya, JP, está bien. Sigamos saludando a los amigos entonces, Rodrigo Toro, abrazo para él. Y en eso estamos, Vivi, charlando de eso. Y la verdad es que aquí hemos estado compartiendo algunas acciones porque todo esto comenzó en lo de llenar en recetas los comentarios de Instagram de los personeros públicos que de alguna manera se trenzan con Chile, de una u otra forma. Entonces ahí estábamos sacando adelante que todo partió con Maroon 5, después vino Putin, después vino Devolver el Moai, entre medio de eso pasó esto de Griezmann ahora. Entonces hemos estado como compartiendo un poco la experiencia y de qué nos parece esto, de que de pronto los chilenos nos camiseteamos, nos ponemos en la roja, porque ahora se catalogó como marea roja. Es más, bueno, Pinilla fue uno de los que también se sumó a este juego. Ahora, hoy día estaba leyendo, y no sé si le va a caer el rigor y el peso de la Chilean Army, como se dice por ahí, pero también Vidal habló en contra de algunos jugadores de Brasil, porque como salió lo de la Copa Libertadores y los grupos, y como que ningunearon a Colo-Colo. Vamos a ir con eso en breve. Marce, aprovecha de subir una historia a redes sociales para decir que estás en el live. Yo apenas me enteré porque me apareció en YouTube. Ok, gracias por los datos, Robert. Roberto, ya, vamos a subir aquí una cosilla en el Instagram. Según yo, debiera haberse... No estoy transmitiendo en YouTube, po. Qué lata eso. Yo estaba tratando de hacer multiplataforma, pero parece que no me está... El otro día hice una prueba y anduvo más o menos bien, pero me parece que ahora estoy saliendo solo por YouTube y a lo mejor, estoy también por X. Sí, efectivamente estoy por X también. Por X Twitter también está apareciendo esta transmisión. Así que ahí estamos. Ahí está. Sí, ahí está. Por si acaso estamos en X también. Estoy con las pruebas de X porque en realidad es una plataforma que había dejado de usar hace mucho tiempo. Es más, yo tuve una cuenta muy grande, pero después desapareció del mapa. Y ahora vamos a hacer una con ustedes por aquí. ¿Vale? En vivo. Acá. Aguántenme un segundo. Hola para todos los que están en el Instagram, les voy a dejar un link acá porque estoy por YouTube compartiendo a esta hora de martes un vivo. Súmense o, bueno, simplemente pinchen acá. Así que ahora vamos a pinchar al tiro. Ya está. Gracias por ese dato. Oye, ya sigo leyendo.
Seguimos con esto. ¿Qué dice Ale Trisi? Marcelo, te sigo desde CQC. Gracias por volver en formato streamer. Eres excelente comunicador. Muchas gracias, querida Ale. Oye, les quería contar una locura. Bueno, mientras seguimos con esto de la Chilean Army, empezaste recién, Álvaro. Bueno, te recapitulo que estamos aquí charlando sobre esto de la Chilean Army cuando atacamos a algún personero que de alguna manera se trenza con Chile. Así de corto. Y se tapa en recetas su Instagram, como fue el caso de Griezmann en la última gran víctima de Chile. Y que ya está empezando a recibir la furia roja. Bueno, ya está marea roja puntualmente porque ahora estamos, más que todo, estamos con... uy, me estupí aquí. Hoy estamos con esta acción que le está pasando a este jugador puntualmente, que lo tenemos aquí en pantalla compartida. Ya, y en eso estaba. ¿Y qué más? Ah, y lo que les iba a compartir previamente, para no irme para cualquier lado. Acá. Ahí, compartir. Ya voy a detener esa pantalla y me voy a ir con otra. Pip, 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 pip. Compartir pantalla. Sí, lo que le quería compartir era esto de Emol. A ver si lo están viendo ya. Lo voy a ampliar un poco. Me voy a ir yo para bajito y así ustedes lo ven más grande. No, al revés. Sorry, pero estoy todavía aquí aprendiendo. Ahí, ahí para que lo vean. A ver si lo puedo subir un poco. Ya, lo que pasa es que salimos porque yo soy colocolino, tengo que asumirlo. Y apareció la gran... espera, que se terminó. Ya hay grupo. Uy, pero se me perdió. ¿Dónde está lo de Vidal? Lo que pasa es que Vidal... Bueno, Vidal tiene sus pergaminos, campeón de América, volvió a Colo-Colo, ahí está de a poco sumando energía. Ahora, Vidal tiene su streaming también y el loco es bueno para irse de lengua y para pelearse con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde busco? Voy a buscarlo acá. Vidal. Entonces, Vidal ahora está alardeando... tampoco... Siempre como que lo único que me molesta de él de pronto es que dice mucho, habla demasiado y hay que hablar en la cancha finalmente. Entonces, bueno, el punto fue que hay algunos jugadores que de los clubes con los que quedamos en el grupo, como que Vidal le dice, espérense que se encuentren con nosotros y ponte tú que nos pase lo que le pasó a él cuando está en Barcelona, que llegó como el equipo más grande del mundo, el mejor equipo del mundo a jugar a Alemania y le metieron la pelota, pero se fueron 7 goles en contra con Messi en la cancha y todo. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que de pronto me provocan tema. Pero ahí cuando Vidal se agarra con los tipos de otros países, capaz que también les cae la furia roja y empiezan a caer este tipo de... ¿Qué almuerzan hoy? Y esto como que le está pasando a Griezmann hoy día. Bueno, ¿somos especiales los chilenos? Sí, somos especiales. ¿Nos agarramos entre nosotros? Sí, nos agarramos entre nosotros. Pero además de eso, está la opción de que nos podamos unir en tonteras tan básicas como estas, pero que de verdad tienen una gracia bien especial, porque tiene eso como de que no, como que nos unimos y vamos todos para vamos todos al toque. Y da lo mismo el color que sea, ¿eh? Si no importa si es de la U, si es del Colo, no, da igual, vamos con todo. Y eso es bien, al final de la historia es bien entretenido. Oye, estoy tratando de mandar acá el link para poder hacerla. Uf. No me resulta para nada. A ver si me sale ahí. No, aguantenme un segundo, como siempre. ¿Está grabando la música de fondo? ¿Se escucha buen volumen o no? Sí, está buen volumen. Voy a elegir una musiquita piola para poder estar en esta conversa con ustedes hoy día. Ya, los vengo a ver. Ay, no sé qué pasó con esto. Voy a cerrar. Y voy a abrir de vuelta. Deme un segundo, que estoy acá tratando de mandarme el link para esta transmisión y así poder sumarla a la sugerencia que nos hicieron ahí de... Oye, ¿ha estado estable la transmisión? Cuéntenme, porque yo hoy día estoy... Primero que todo, estoy muy lejos de el router. Segundo, iba a tirar para acá un cable que no lo tiré nunca. Y me la jugué así nomás. Entonces... ahí cuéntenme cómo vamos. ¿Vale? Ya, me llegó el link, así que voy a hacer la invitación a que vengan a sumarse hoy día a esta transmisión. Mientras ustedes vayan aportando temas, pues.
Póngale tema. ¿Sí? Ahí está. Ay, ay. Pueden reírse de lo boomer que soy, ¿eh? No hay problema. Listo. Ya, subió. Oye, sí, pues, ya. ¿En qué estábamos? ¿Está estable? Perfecto, muchas gracias Roberto por eso. Ya te hice caso y acabo de subir el link para Instagram por si alguien se quiere sumar para acá. Ya, pues entonces retomamos. ¿A quién más le ha caído la furia roja? Por acá me llegaron buenos comentarios que fueron aporte para esta conversación. Bla, 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 por aquí. Ahí está. Roberto, te voy a citar de vuelta. Primero fue el KS Pichí y el hijo de Putin, luego Adam Levine, luego que devuelvan el Muay y ahora Griezmann. Ah, ¿verdad que lo del cabeza de Pichí fue de Abello en el Festival de Viña cuando empezó en el cabeza de Pichí? Cabeza de Pichí, ¿se acuerdan? Cuando agarrando para el huevo al... a Donald Trump. Cabeza de Pichí. Roberto, ahora acabo de recordarlo. Gracias por ese punto también. Te volví a pinchar por lo mismo porque me pareció interesante ahí. ¿Qué más tenemos aquí? Alex Gárgolas también le dejaron recetas del año pasado. Creo que fue porque se burló de los incendios y dijo varias weas. Parece chuta. Puta, burlarse de los incendios, vale, bien pelotudo, pero sí, pues pasa. Pasa, hay cuestiones que ya voy a buscar un poco acá en Instagram, a ver si, o sea, en redes, recetas chilenas, a ver qué nos sale para ir como enriqueciendo la conversa del día de hoy. Ah, no, pero recetas chilenas, ya. Mensajes de Instagram. Ya, aquí la tercera publicó un... pero espérate. No, gracias. Salta publicidad. Ya, aquí les voy a pinchar la tercera. Ya, aquí está. El origen de la receta cae de Vichy. Ahí está la receta, la voy a leer al tiro. Dice, bueno, para leerlo así como en un artículo serio. Chile tenía dos nominaciones a los premios Oscar este 2024, no logra ganar con ninguno. ¿Qué tiene que ver esto con la receta? ¡Ah, también! Pues, Chile tenía dos nominaciones a los premios Oscar este 2024 y no logró ganar en ninguna categoría. La respuesta de algunos internautas, como ha sido tradición durante los últimos años, fue ir a comentar recetas de comida tradicional chilena en las redes sociales de la Academia. ¡Ah! Se me había olvidado y eso pasó recién. Llenan las redes sociales de las personas o instituciones que han sido señaladas como enemigos públicos con spam, se ha vuelto parte del comportamiento habitual de la generación Z y parte de los millennials en Instagram. Bueno, yo soy boomer y también estoy ahí. Desde instrucciones para cocinar pastel de choclo, humitas, sopaipillas, charquicán y otras recetas, la llegada masiva de estos comentarios se han convertido en símbolo digital de descontento. ¿Viste que somos especiales? Somos especiales, ¿viste? A ver, voy a empezar a picharlo a ustedes también. Dice el atleta brasileño también. ¡Ah, el atleta brasileño que pasó a golpear a nuestro patinador chileno! Le llegaron recetas al que empujó al chileno en los Panamericanos. También, Daniel Verdugo, gracias por el aporte. Roberto, ¿qué nos aportas? Deberíamos aprovechar esta instancia para seleccionar el próximo target y llenarlo de recetas. Solo digo... De más, la creatividad chilena. Yo no sé, pero como te decía, y como colcolino, me parece que los brasileños anduvieron hablando mal de que éramos casi que el equipo queso. Ahora, a jugar por los resultados de los equipos chilenos en las copas internacionales en el último tiempo, sí, tenemos que sacarnos el queso encima. Busca los videos. Cuidado, no te metas con Chile. Habla de la Chilean Army. A ver, vamos con eso. Me encantan los aportes de ustedes, chiquillas, chiquillos, porque así vamos buscando videitos. No te metas con Chile. Voy buscando. Cuidado, no te metas con Chile. Ya, voy con eso, dame un segundo. A ver, voy a compartir acá. A ver. Cuidado, no te metas con Chile. A ver, voy a darle audio ahí para que puedan escuchar bien ustedes. Igual vayan soplándome si les está llegando bien. Ahora no estoy todavía con él. Voy a parar la música acá y nos vamos con el play por este otro lado.
Cuidado, no te metas con Chile. Fanaticada de Chile se está haciendo respetar en el mundo y es para la cagá. Porque hermano, puta la wea chistosa, weón. Porque ya quedó claro que solo nosotros podemos huevearnos y criticarnos entre nosotros mismos. ¿Verdad? Obvio. Nosotros somos un poco así. Onda, no podemos usar más literal la frase "la ropa sucia se lava en casa". Porque loco, cuando un extranjero toca a un chileno o nos vienen a huevear en nuestros eventos o modas del momento, uff, sale toda la Chile Army, la Chile Obvio. Army, a hacerte la segunda y a bañar a los suyos. ¿Qué te gritan? ¡De todo! ¡A mí me han gritado barbaridades, weón! Hermano, ¿no ha sido solo una vez que alguien hace algo que es sentido como una falta de respeto por los usuarios de redes sociales chilenos, que genera una reacción en cadena, donde miles y miles de personas llegan a la red de esa persona y primero comentan muy enojados? Después, vamos poco a poco entrando en confianza, instalando una ramada mierda, y de la nada los comentarios, los perfiles de los locos se transforman en un recetario a la chilena. ¡Brindo, brindo, brindo! ¡Pucha, qué linda mi tierra! Me gusta este video, gracias por la sugerencia. Es tan chistoso, weón. Es cada vez que pasa. No ha sido una vez, han sido varias. De verdad, weón, los chilenos nos comportamos como la Chile Army, no hay ninguna duda. Así que hoy, en Analichit, vamos a comentar los casos más famosos de famosos. Puta, me gustó este video. Que se la han echado con Chile y han sufrido la ira de esta nueva marea roja. La otra. Pregunta, ¿nos quedamos aquí? ¿Ah? Lo vemos completo. Parece que ustedes conocen bastante a Analichit, ¿no? Crossover épico, dice acá Miquel. ¿Ah? Vayan, deme su dato. Me gustó el video, está con onda, vamos bien, ¿no? Le damos play. Puta que son maravillosos ustedes. Me encanta esto porque así uno va como sumando cosas. Déjenme encontrar cuál era la cuestión. Ah, ya, me voy a poner acá arriba mejor. Esto para que lo veamos a pleno. Ya. Play, seguimos. Esa que trolea por internet. A mí me han gritado barbaridades, weón. Esto es Analichit, yo soy el Barón Bombonzer. Número 1, el cabeza de pichí. Empecemos con uno que partió por el pececillo, al cual ya le dedicamos un video bien interesante en el canal. Anda a verlo, está piopolapa, sí, ahora hablo en jerigoncio. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Resulta que el pez llevaba harto rato cambiando su humor, ya no hablaba tanto del miembro, sino que se cortó el miembro y empezó con un humor para toda la familia, más tranqui, súper bien, lo respeto todo ese humor. ¡Dame la tira, fierro pelado! Varias bromas malas después. Tomé un tenedor y lo aplané. Su pic de popularidad de hecho lo alcanzó con este tipo de humor, cuando la rompió toda en Ormue 2018, instalando varios memes como el de "están matando un weón", que ya lo mataron, weón. Así como el de "esto es muy penca", que ya murió, weón. Dejen de matar memes, weón, no les exploten. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Y obvio, Viña 2019 también fue un furor. En esa rutina, dijo que todos los días le escribía por Instagram a Donald Trump "hola, cabeza de pichí". Todos los días. Hello, cabeza de pichí. Todas las mañanas, y como Chile está en Chile, y esa rutina fue tan exitosa, todos fuimos inmediatamente al Instagram de Donald Trump, donde en absolutamente todas las fotos de su perfil aparecieron miles y miles de chilenos, diciéndole "hola cabeza de pichí, hola cara de orina, hola cabeza de pichá, hola cabeza de la corta", en fin, toda la wea. ¡Pucha, qué linda mi tierra! Nosotros somos un poco así. Poco a poco ya no era solo esto, sino que miles de interacciones, memes, anécdotas que, por supuesto, iban cobrando cada vez más importancia en los comentarios de su perfil. Buena. Hasta que al final, por último, aparecieron las recetas chilenas, que ¡wow! es la fase definitiva del ataque de la Chile Army. La Chile Army. Hermanito, Trump era el presidente de Gringolandia en ese momento. Onda, la máxima autoridad mundial, a mi pesar. Tenía sus redes sociales llenas de chilenos hueveando y, obvio, miles de gringos preguntándose ¿qué era la cabeza de pichí? Incluso un huevón pesado les dijo que era una expresión mapudungún que significa "hola, te amo mucho". ¡Una idea fantástica! Lo encuentro salvaje. Loco, hasta la RAE salió a explicar qué significaba cabeza de pichí porque todo el mundo se lo preguntaba. Trump tuvo que cerrar los comentarios por un tiempo y actualmente solo puedes comentar si lo sigues, weón. ¿No ven? Si trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas. Ya vas a pelear entre nosotros, weón. ¡Opino lo mismo! ¡Opino lo Número mismo! Dos. FlowGPT. Esta parte considerada como una actualización y un apéndice del video que ya le dediqué a este tema. Búscalo por si está en mi canal y así aprovechas de suscribirte. Pesado, ¿por qué todavía no te suscribes? A todo esto te voy a cobrar sentimientos y preguntarte sí. ¿Por qué no me sigues en Instagram? Te voy a seguir Anda también. Instagram. Así gracias por el dato, ¿eh? Más y van a ver cositas más bellas. Igual te dejo el video acá, ¿no ven que soy simpático? ¡Fantástico! ¡Qué agradable sujeto! La cosa es que, puta, le han bajado todos los temas de todos lados a Mauri Senpai, creador de la canción Nostalgia,
que utilizaba voces parecidas a Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee. E incluso le han llegado cartas de queja de distintas disqueras que no están de acuerdo con la forma de operar del cantante. Este weón la hizo. Imagínate hackear la industria musical mundial con los más destacados traperos y reggaetoneros y los héroes habido por haber. Cabros, lo encuentro espantos. Más allá de si estás de acuerdo o no con el fenómeno de FlowGPT, todos recordaremos este incidente como la vez que un chileno hizo enfurecer a Bad Bunny, quien en un grupo de difusión los puteó a todos por considerar una mierda de canción una weá que sonaba prácticamente a él, weón, la weá ilógica. ¿Nunca te has enfrentado a fenómenos que no tienen explicación? Puta, oh, la cosa es que este enojo de Bad Bunny, esta reacción tan violenta que se suma cuando le tiró el celo a una fan, fue suficiente para que la Chile Army despertara Chile y fuera Army en masa al Instagram de Benito. ¡Fuera! Primero, a comentarle lo mal que les había parecido la reacción que tuvo frente a la canción por IA. Después, obvio, miles de interacciones entre chilenos cuando tomaron confianza. Para el final, como ya sabes, dar lugar a la última fase del ataque conjunto. El recetario, pues, weón. Mucha que es linda mi tierra. Loco, vayan al Insta oficial de Bad Bunny. El tipo borró casi todas sus fotos, dejando solo 3 videos, con decenas de miles de comentarios cada uno, y obvio, puros chilenos. Ay, 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 ni el fake rey del pop se salva de esto. Perdónanos, Michael, no saben lo que dicen. Número 3, Adam Levine de Maroon 5. Y esta es su patética el precursor historia. En el 2020, precursor, marcado por el estallido social de octubre y en el verano prepandémico, el Festival de Viña de ese año se vecinaba como uno de los más tensos de la historia. Y así fue. Protestas, incendios, rutinas marcadas por un nunca quedan mal con nadie y distintas alusiones al conflicto social confirmaban los vaticinios. ¡Obvio! Y muchas voces criticaron la realización del festival por lo burdo que se veía, dada la magnitud de la crisis social. No, los coches no van mal que hay. Ya, me dejo de palabras de mierda bonitas, ciúticas y pretenciosas, porque todo esto se fue al carajo cuando llegó la presentación de Maroon 5, la que era uno de los shows más esperados de la historia del festival. Buena. Por la magnitud de la banda, se transformó en un completo desastre, manito. Llegaron media hora tarde a la quinta, los cabros tocaron sin ganas, Adam Levine tenía una cara de 50 metros, casi no hablaron entre canciones. No puedo dar nombres, pero tengo info sobre esta cuestión, así que cuando termine el video se las voy a contar sobre lo que pasó en la quinta, ¿ya? Atrás bambalinas, antes del show. No aceptaron las gaviotas, y cuando no llevaban ni una hora se retiraron del escenario. Tengo mil weas que hacer, mil weas que hacer, mi tiempo. El vocalista de la banda, Levine, tiró unas chuchas al aire diciendo que este era un show para la tele y no un concierto, que era una ciudad maldita, país de mierda, y se fueron al toque para Santiago. La gente no entendía nada, y en redes sociales obvio que quedó a la zorra. La funa Levine fue masiva, se dejaron atrás problemas, se abrazaron los de la U y el Colo, eso, dejamos de lado un momento el me conflicto social y nos unimos en una sola causa, hacer pico a Adam Levine por todos lados, weón. Han pasado 3 años, una pandemia entre medio, se calmó el estallido, 2 plebiscitos, y hasta el día de hoy, Adam Levine tiene sus comentarios de Instagram cerrados. Mucha que es linda mi tierra. En las canciones de Maroon 5 de YouTube hay comentarios, en Facebook, en foros, y es tema de conversación mundial. Al punto de que hay notas en diarios mundiales y videos de YouTube extranjeros preguntándose, ¿por qué en Chile se odia tanto a Adam Levine? Oye, ¿y este weón nunca quiso pedir disculpas públicas? O si lo hizo, cuéntenme ustedes, de haberse como quizás, no sé, abuenado con nosotros, haberse pegado por ahí un discurso, oiga, amigos chilenos, sorry, la cagué, me ahueoné, nunca más, perdón, voy a ir a hacer otro concierto para que quedemos todos de amigos y voy a recibir las gaviotas, el copigüe, la golondrina, la diuca, todo lo que ustedes me... ¿Podía haber sido, no? O es muy tonto lo que estoy diciendo. Ya, voy a seguir con el video porque está buenísimo. Vamos a verlo completo y después le cuento la copucha que tengo de lo que pasó con estos weones atrás de bambalina. Sí, hermano, brígido. La picardía del chileno. Compruébalo, métete a su lista y cacharás que está todo, todo cerrado. Levine se ha disculpado más de una vez, pero ahí no, venía. La relación gracias, con Felipe. Chile está rota. Hasta un apodo le pusimos, el Mañas. No te metas con Chile, loco, en serio, el no Mañas. Es una advertencia, es una realidad y tengo muchas pruebas. O sea que, en resumen, esto demuestra que somos rencorosos los chilenos, no perdonamos.
no perdonamos. Ah, y pasó con Maná, que todos pensaban que Maná lo iban a pifiar por lo que dijeron, y después salió Fer pidiendo, o sea, más bien aclarando en la previa a su presentación, y nadie dijo nada. Bueno, seguimos. Alex Gárgolas. Gárgolas. Este caso es igual de brígido al de Levin, pero más reciente, ya que fue el año pasado, así que te debes acordar igual. ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Atrás! Alex Gárgolas es un conocido productor del reggaetón antiguo, del viejito, y su nombre estuvo en la adolescencia de caleta de chilenos, incluyéndome. Lo escuchábamos acá. Alex Gárgolas. Acá. Alex Gárgolas. Y en muchísimas otras canciones. Y aquí donde dan ganas de decir, ¿qué te crees tanto más feo? Más o menos polémico. Ha tenido bastantes rencillas dentro de un mundo ya muy conflictivo chileno, como el del género urbano, al cual le tengo cariño porque mis primeros videos virales fueron dedicados a los cabros. Buen saludo a los cabros. Y acá encontró un mal país con el que meterse. Nosotros somos un poco así. Resulta que cuando el reggaetón chileno tuvo su primer boom, calmado que se vienen más, espérense, este compa llegó y tuvo una buena idea, sacar un mixtape de reggaetón chileno producido por él. El tema es que se pasó pa'l pico, empezó a decir que él los iba a pegar a nivel mundial y puta weón, acá hay mucha trayectoria y los cabros se pegaron sin ayuda de nadie, por lo que esta frase no cayó nada de bien, generando una reacción en cadena de rechazo a su publicación. Súmale que hubo muchas voces que opinaban negativamente su llegada a Chile, que indicaban que el tipo buscaba aprovecharse del boom mundial que es el reggaetón chileno y apropiándose de algo que no le correspondía. ¡Saco wea! ¡Saco wea! ¡Saco wea! Nacido el conflicto, la Chile Army hizo lo suyo y llenó las redes sociales de comentarios cuestionando a Gárgolas, quien con comentarios cada vez más provocadores dejó la cagá. Y el tipo se quedó solo. Solo y por supuesto, con miles de recetas chilenas en su comentario de Instagram. Ya sabes cómo funciona. Mucha que linda mi tierra. A lo menos no se murió de hambre. El impacto que el disco se canceló y Gárgolas se retiró un tiempo de la música. Estado que mantendría hasta hace no mucho, puesto que ahora volvió y está en México. Weón, Chile es el país que más escucha reggaetón promedio en el mundo. Acá tenemos de ídolos a hueones de PR que solamente conocemos acá. Mala idea de enemistarte con nosotros. Imagínate que todos los artistas de PR se pusieron en su contra y apoyaron a Chile. Además, el tipo se burló de los incendios del verano de este año, así que en verdad no estoy ni ahí con él. Puta, sacaste temazo, hermano, pero lo de los incendios creo que fue la gota que rebasó el vaso. Loco, de verdad, insisto, no es que te quiera amenazar ni nada. No quiero parecer matón, pero si tú eres artista, eres extranjero y estás viendo este video y alguna vez te enojas por lo que hace un chileno, deja la piola y no lo manifiestes en redes sociales. La Chile Army es más peligrosa de lo que aparenta. Amémonos a escondida, nena. Además que también se trata de pasarlo bien. ¡Chao, conchetumare! Ey, no te vayas todavía. Si te gustó aunque sea un 1% este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. No olvides dejar tu cabra que grita muy extraño y que escala acantilados. Y nos vemos en la siguiente. Besitos, chao, chao. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. Chao, ragazza. Chao. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. Chao, ragazza. Chao. Weón, gracias por la sugerencia. Estuvo notable. Me encantó esto. Oye, suscríbanse a mi canal. Pónganle like. Vayan ahí a hacer lo que haya que hacer para que vayamos creciendo un poco. ¿Qué dice por acá? Bueno, Analichet, lo voy a... Gracias por la sugerencia, de verdad, lo voy a seguir, voy a ver de... Es más, vamos a hacer aquí inmediatamente lo que hay que hacer, porque, o sea, le acabamos de bolsear material, así que... se me fue. Weón, la fanaticada de... Me acabo de suscribir en este momento, y así quedamos pagados también con los favores concedidos. Estuvo buena esta pasada. Oye, suscríbete a mi canal, este es mi canal, aquí voy a estar durante las semanas haciendo algunas cosillas, compartiendo con ustedes este tipo de acciones. La verdad que lo de las reacciones me ha gustado muchísimo, lo estoy haciendo con Espías en YouTube, así que les invito también a que vayan un ratito más al canal de Espías en YouTube, porque a las 22:45, quizás 22:50, por ahí voy a partir con un vivo donde voy a estar contando, vamos a estar reaccionando a algo asociado a los Espías del Amor, porque la verdad es que estoy impresionado con el cariño que le tienen a ese programa, a tantas investigaciones que hicimos, así que vamos para allá. Miren, yo me comprometo que voy a empezar a subirme aquí a YouTube muy seguido. Voy a estar durante las semanas haciendo cositas al final del día y vamos a empezar a jugar con este tipo de videos. Yo hoy día puse el tema y ustedes sugirieron el video al que teníamos que ir. ¿Hay otro video, Felipe, que hable de esto? Porque en el estricto rigor me tengo que salir de acá para en un rato más preparar ya lo que va a ser lo de Espías en YouTube. Pero les agradezco N que se hayan sumado hoy día acá a compartir un ratito.
hay que tener cuidado con la... Ah, la copucha de Maroon 5, verdad, antes de irme. La copucha Brenda de Maroon 5. Déjame ponerle un poco de música de fondo para que esto sea un poquito más amable la conversa también por acá, ¿no? A ver si suena. Ahí sí, ahí estamos. Eso, música de copucha, ¿vale? Ahí está, ¿ven? Música de copucha. Ya, música de copucha con Maroon 5. Es que lo que pasa es que me enteré por el correo de las brujas, ¿ya? De buena fuente, eso sí. De alguien, de una persona que andaba por ahí revoloteando. Digamos, alguien que estaba por ahí pasando, ¿no? El cagüín tiene que ver con que estos hueones de Maroon 5, de alguna forma no les habían dicho que esto era un festival televisado. Estos hueones pensaron hasta el último minuto, cállense la que estoy sacando, de que venía como a un concierto propio, como que era Maroon 5 y nadie más. Incluso cuando le dicen, oye, tenemos que salir, es que de verdad cuando me contaron esta cosa, yo dije, me están hueveando, en serio, yo dije, en serio. Me pasó que le dicen, no, mira, lo que pasa es que ellos creían que venían a un concierto solo, entonces cuando dicen, ya, tenemos que ir al escenario, no, mira, media hora más. Ustedes saben, y todos sabemos que cuando vamos a ver cualquier show artístico, de ya sea solista o grupo musical, todos se toman su tiempito para tomarse un traguito, estar relajado, y cuando ya, vamos, weón, vamos, ya, weón, vamos. Este weón dijeron, no, mira, es que en media hora más estamos. No, compadre, es que tenemos que entrar ahora. No, pues en media hora más. Y ahí ya entró quemado el weón, porque como que, no sé si el manager, no sé quién de todo lo que pasa en la parte de atrás de este cuento. Si supo Felipe. Puta, yo pensé que era una weá súper exclusiva. Pero yo no tenía... Felipe, tú estás muy informado o qué, pero... Pero a mí me lo confirmaron de que el weón le tuvieron que decir ahí que tenía que salir sí o sí y quedó una cagada más o menos. Entonces entró tostado ya el show porque no, como que nunca entendieron a lo que venían. Nunca entendieron que venían a un festival que era el más importante del país, que era muy conocido en Latinoamérica. Y finalmente con esta cuestión el weón entró ya tostado arriba. Así hasta lo grabaron en un pasillo y decía que era televisado preguntando. Pero a pesar de eso se notaban sin ganas, etcétera. Claro. Quedaron súper tostados, es verdad, salieron en otros medios. Ya, perfecto, Mario, ya está. Y yo que me estaba vanagloriando acá de que tenía la mansa papita. Bueno, no era tan buena. Pero prometo esforzarme y en los siguientes videos, cuando vayamos tocando ciertos temas, vamos y le metemos un poco más de color y me meto a reportear. Una cosa que no he hecho yo es reportear de vuelta. Voy a empezar a reportear cositas para ustedes, ¿vale? Así que, amigas y amigos, gracias por haber estado hoy día en este video de día martes. A ver si el jueves nos juntamos de vuelta. Si tienen algunos temas sugeridos o algo, déjenlos por ahí. No olviden suscribirse, porfa. Suscríbanse para que este canalcito vaya creciendo y de a poco les voy a ir metiendo más contenido, obviamente, para que puedan compartir conmigo. De hecho, alguien me habló de SQC hace un rato y tengo ganas. Dijeron que hasta pedía que nadie del público lo mirara a los ojos. No, si era hueveado. Pero gracias por el dato. Haremos como que no sabíamos. De eso se trata. Hagamos un poco de juego aquí, un poco de ficción. Mira, de hecho, quería acá arriba. Alguien me habló de SQC y por eso quería volver ahí antes de retirarme de este vivo. La Ale me dice que es de SQC. Mira, me encontré... Para los que no saben, estuve aquí durante días trabajando en mi nuevo estudio, lo que ha significado también deshacerme de muchas cosas que tenía, como todo mal de Diógenes que se persigue tal, algo tengo. Entonces se me ocurre poder tratar de pasar de ese material que tengo en análogo, en cintas de video digital, para poder compartir por aquí, por mi canal, algunas notas de SQC antiguas. Así que a ver si las compartimos un buen día por la noche. Se los tiro directamente al aire porque así me comprometo y además me autoexijo a poder hacerlo. Así que les dejo un abrazo gigantesco y les invito a que hagamos algo. Miren, a las 23 horas, un poquito antes de las 23 horas, voy a estar con la transmisión de Los Espías en YouTube y nos vamos a ir a un recocido. Vamos a buscar algo en internet para poder ver como lo que hicimos recién con los amigos de Alichet. Analichet. ¿Sí? Eso. Abrazotes, que estén súper bien. Bye bye. Cuídense.